Otra información, y la información no es llamativa también el día de hoy, lo que ya adelantabas, Arturo, acerca del abogado Leopardo Valentín es el nombre del abogado, ustedes recordarán al abogado más conocido como el abogado Leopardo por su peculiar vestimenta. Y ahora la información, hablaba con nosotros, teníamos una videollamada, como habías mencionado hace unos cuantos días, Arturo, y ahora está prófugo con orden de captura el abogado Leopardo. Contanos, por favor, todos los detalles. ¿Qué pasó con Valentín? Bueno, vos sabés que es muy cambiante la situación de Valentín, porque, y para recordarle a la gente, vamos por parte, él está procesado por supuesta tenencia de armas. Entre otras cosas, fue hallado con un grupo de 4 personas más en un barrio capitalino con varias armas de grueso calibre. Se resistió a la detención y compañía hasta que finalmente fue trasladado a un organismo de seguridad. Posterior fue remitido a la cárcel de Tacumbú, luego le dan una prisión domiciliaria, él hace un contacto con Teleshow, pasan un par de días más o menos, se revoca esa prisión domiciliaria y hoy es el día que se encuentra prófugo, según las informaciones. ¿Por qué? Porque el juzgado de garantías decretó la rebeldía y ordenó la captura de Venancio Valentín Domínguez Morel. Él es conocido como el abogado Leopardo. Está procesado por supuesta tenencia de armas, como les dije, y tenía que volver al penal de Tacumbú y este es el momento en donde él desapareció. No saben de su paradero, lo están buscando para trasladarlo a la penitenciaría, pero no se sabe absolutamente nada de él hasta este momento. Bueno, pero él estaba, cuando hablaba con nosotros, no sé hace cuánto tiempo, Piraña, 10 días por ahí, ¿verdad? 2 semanas más o menos. 10 días por ahí aproximadamente. Sí. Bueno, entre 10 y 15 días, nosotros tuvimos una videollamada con el abogado y él estaba en ese momento en su domicilio, o sea, sí, tenía prisión domiciliaria. Sí. Ok, sí. Hoy día, después de esto y después de la información, porque después de ese momento, después de la grabación, bueno, después de la videollamada que habíamos hecho con el abogado, llegaba la información de que ordenaron la ida a Tacumbú. Sí, le revocaron la prisión. Sí, lo iban a remitir de nuevo a Tacumbú. Y ahora la tercera información en estos 10, 15 días aproximadamente es que está prófugo, pero prófugo, no se sabe. O sea, no se sabe. Mira, la subjefa de la comisaría primera de Asunción, subcomisario Evangelina Escalante, comunicó al juzgado que personal a su cargo se constituyó hasta la vivienda del abogado Leopardo, donde debía estar cumpliendo arresto domiciliario. Ah. Ahí los atendió Cristian Patiño, el abogado de Leopardo. Y este dijo a los agentes que el imputado se sintió mal de salud, por lo que fue trasladado hasta un centro asistencial y que supuestamente desconoce cuál fue el lugar donde su cliente estaba siendo atendido. ¿Le contó a su abogado? No, se fue absolutamente callado a ser atendido, supuestamente, y hasta ahora no aparece Valentín. Está no estará internado, inconsciente. Bueno, eso también puede ser, por eso. Claro, puede ser. O sea, la información entonces es la que estabas compartiendo con nosotros, Arturo. Sí. O sea, él supuestamente tuvo problemas de salud. Sí, según su abogado. Y supuestamente se fue. Y no tenemos posibilidad de hablar con el abogado, que para que nos dé detalles. No responde, pues si está. Ahora su vida. O sea, no responde. Se perdió también el abogado. Sí, bueno, supuestamente se sintió mal y se fue a un nosocomio, qué sé yo, sanatorio. Entonces, pero, ¿o está prófugo o está internado? No, pero la policía tiene la capacidad de saber en una tarde si se encuentra o no en un centro asistencial, sea público o privado. Sí, pero no, a no ser que se haya ido a una partera ya, ¿verdad? Te voy a decir una cosa, Arturo. Supuestamente la policía tiene la capacidad. Yo no sé si la policía tiene la capacidad de saber dónde está una persona. Te doy la derecha. Claro, sí, no, déjate de joder, la policía no sabe nada. Ahora lo que pasa es que le complica el trabajo a su abogado. Imagínate cómo su abogado, no, che, loco, decime dónde estás porque te están buscando. O sea, hay que ir a presentarlo ante el juzgado porque si no se complica la cosa. No, él está escondido. Ahora, obvio que está escondido, por eso no aparece, porque él más que nadie sabe, él es abogado, o sea, sabe cómo es el proceso, sabe lo que tiene que hacer. Claro, no necesita que alguien le esté informando, che, esto te puede pasar si es que no te presentás. No, claro, sí, pues, fíjate que la vida del abogado Leopardo, así como nosotros vemos, es muy extraña, o sea,
sabe cuáles son sus casos, o sea, se sabe muy poco realmente. Y eso te hace sospechar muchas cosas cuando un abogado tiene actividades medias, aparentemente que no se entiende. Turbias. Exactamente cuál es. Quizás hace asesoría a cierto tipo de gente y ese cierto tipo de gente quizás le está escondiendo ahora. Inclusive, ¿ustedes recuerdan que nunca hablamos con la ex mujer, o sea, la ex señora, mejor dicho? Sí. Y ella misma había dicho, ustedes no saben con qué clase de delincuente están tratando. Y finalmente el peine salió, porque el comportamiento que tiene, y evidentemente debería estar preso, y lo que estamos viendo ahora es una lástima de cómo terminó el abogado con la historia que él una vez nos contó, que era limpia lustrabotas, que le dieron la oportunidad para, bueno, tirar por la borda y por ahora la se lustró, y se limpió. Si quieren repaso lo que incautaron de la camioneta de Valentín. ¿Pero eso cuándo fue? En el procedimiento donde él quedó detenido. Las armas. Del tiro al aire. Ah, claro, en el momento. Sí, ¿Qué encontraron ahí? Un fusil de asalto M4. Con 18 proyectiles, una pistola Glock de armazón verde con 10 cartuchos, un revólver 38 niquelado con 6 proyectiles y un revólver calibre 22 negro cargado con 9 balas. Déjate de joder, se iba un... ¿Qué nos había dicho Valentín cuando el abogado Lopardo cuando le consultábamos eso? Yo me acuerdo que dijo que supuestamente estas imágenes... O sea, la imagen anterior, en realidad, cuando se puede ver que sale por la ventana la mano con el arma y empieza a disparar, eso nos había dicho que era un video viejo. Eso ya hace mucho, eso ya no importa. Que era viejo pero para intimidar. Pero ¿qué encontraron? No, está bien. Pero supuestamente fue un video este. Sí. Esta grabación. Sí, que él sabía ahí dónde iba a caer la círculo, bala. Mira el círculo y ahí supuestamente una persona está disparando. Esa persona supuestamente... Era en ese momento el abogado Valentín, más conocido como el abogado Lopardo. Le habíamos consultado, él había dicho que era un video viejo. Sí, no negó tampoco ser él. No negó, pero dijo que era un video viejo. Sí. Y que supuestamente estaba ahí al costado del río y él sabía, y él sabía dónde iba a caer la bala. Claro, exactamente. Sí. Él midió todo. Pero después dice que se incautó en el vehículo, en la camioneta. Eso se realizó ahora. Claro. Sí, no en este último procedimiento. En el procedimiento donde quedaron detenidos los 5. Y bueno. Donde arranca entonces todo. Efectivamente esto. Tenía armas de fuego en la camioneta. Claro, de sí, hecho demasiado. Está procesado por, para ser exacto nomás, violación de la ley de armas, de tenencia de armas. O sea, claro. No de alguna manera, pues él tiene que justificar por qué tenía armas de tan grueso calibre. Me imagino que cuando vos tenés un permiso para portar un arma, podés portar cierta arma de cierto calibre. Claro. No un fusil ni una bazooka. No, una M4. Bueno, no, es que te dan portación de armas. Bueno, me voy a comprar un cañón. Claro, me voy a pasear con eso. No creo que sea así. Y lo que decíamos, bueno, un lado es eso, ahora que explicaba Arturo. Un lado es la licencia que vos podés tener para portar armas, obviamente dentro de los parámetros del calibre permitido. Otra cosa es la ostentación, que creo que es lo que pasó, por eso la policía interviene, ¿verdad? Porque ahora, está ostentando su arma. Ahora, a él te parece que a él le gusta dar una imagen de mafioso, de... ¿Sí? Y tipo, ¿viste? De la serie Narco. A él, ¿viste esa escena? Medio peligroso. Que le pasa y la pistola al otro. Ese video hasta te diría que está actuado. ¿Viste? Yo, no. Acá viene Pablo Escobar. ¿No? Sí, sí. O sea que él tiene... Él es así, que tiene delirios de Pablo Escobar. Claro, que tiene esa onda que yo soy mafioso. Es que lo que pasa es que el aluvión de series tipo Narcos le dejó con ese chip a varias personas. No sé si es su caso, pero... Igual no es lo que proyectaba cuando venía acá. O sea, acá apenas... Acá era un personaje rocoso. Acá era un payaso. ¿Qué sé yo? Acá le decía... Apenas abría la boca para hablar, apenas abría la boca. Pero yo creo que en realidad él es bueno. Estos son malentendidos nomás que... Pobre, claro. Yo creo que él en realidad es bueno. Sí. Esta es una persecución política. Sí, pero lo que sí que ahora ya le parece a su ídolo, porque se acuerdan que él admiraba a Anuel, un reggaetonero. Y él también estuvo preso, Anuel, y ahora el abogado también. Anuel salió libre, vamos a ver qué pasa. Va a ser músico después. Yo sé que él va a aparecer, va a una explicación lógica y todos vamos a entender. Y va a lanzar un tema. Así es. Bien, del abogado Lopardo.